han venido a Puerto Madero seguramente la reconocen, queda justo antes de llegar a la Costanera Sur, que es un lugar en donde venden la típica parrilla argentina, por así decirlo, venden choripán, hamburguesa y muchas otras cosas, así que voy a comer allí porque sale mucho más económico que comer en cualquier otro lugar y la comida es muy rica. Como pueden ver, ya comenzó el frío, ya sale bufanda, chaquetica, porque si no me termino de enfermar más de lo que ya estaba. Estuve enferma como por 3 días que estaba, pero que no me aguantaba ni a mí misma. Y es por los cambios de temperatura, porque recién esta semana fue que bajó la temperatura. De hecho, como que el verano no se había querido ir, estaba muy caluroso y recién ahorita fue que bajó. De hecho, a mí me encanta el invierno, pero siempre que baja la temperatura me enfermo. O sea, es algo increíble, cada vez que baja la temperatura me enfermo horrible. Y es algo curioso porque en Venezuela, de hecho, yo no estaba acostumbrada a enfermarme tan seguido, porque en Venezuela siempre estaba caliente, en donde yo vivía siempre se mantenía en 30 grados, lo mínimo que bajaba era como 26 grados cuando llovía, de noche y todo lo demás, pero, o sea, yo enfermarme tan seguido, me enfermaba como que 2 veces al año me daba gripe. De hecho, cuando llamo a mi mamá se preocupa porque es como que, ¿por qué estás enfermo otra vez? Y yo, pero relájate, es súper normal enfermarte, así que lo recomendable sería como que comer más sano y por ahí comer más fruta para que no te enfermes tanto, porque la verdad yo no soy de tomar muchas pastillas o muchas infusiones, muchas cosas así. Así que bueno, vamos a ver cómo me va este invierno. Somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you are lost, and this is a clue. Love is forever, love is forever. Así quedó la hamburguesa. Tiene queso provolone, que vendría siendo provoleta cuando lo cocinan, que queda así, como pueden ver, se ve delicioso. Tiene huevito, jamón y queso de máquina, por supuesto papitas y las respectivas salsas. Aquí también en este vasito agarré papitas, soy fan de las papitas de aquí. No pedí choripán porque no me provocaba, realmente me provocaba era hamburguesa. Así que hoy voy a estar comiendo hamburguesa. Tuve que picarla porque este mes me apretaron los brackets. De hecho, ya me queda poquito tiempo, me dijo mi ortodoncista. Para las personas que me preguntan, yo voy con la gente de tusonrisa.ar. Ahí les voy a dejar la cuenta de Instagram para que los sigan. Ellos de verdad son excelentes, como ya les había dicho anteriormente en mis redes sociales. Pero ya me dijeron que me falta poquito, así que estoy súper contenta. Es un dolor, pero bueno, estoy contenta. Y voy a proceder a comerme mi hamburguesa, la verdad. Hoy le coloqué unas salsas ahí que creo que nunca las había probado. Así que vamos a ver qué tal está. El queso provolone es demasiado rico. Me cuesta un montón comer porque me apretaron todo. O sea, siento la boca así que... ya estoy en la fase final. Sin embargo, está muy rico. Pedí las respectivas papitas. Ok, es un desastre. Respectivas papitas. Como les dije, esta es una hamburguesa completa, porque tiene la, o sea, el queso provolone, tiene su carne, por supuesto, que la carne acá me encanta. Estoy en el puesto Mi Sueño. Para mí este es el mejor, es como que en el que siempre como. Los otros realmente yo los he probado, pero no me gustan tanto. Sin embargo, ustedes decidirán cuál les gusta más. Yo les recomiendo este con los ojos cerrados porque la carne es súper rica. Y los chorizos también. Ok, esos son muy malos, los choripanes también son muy buenos. Bueno, y le coloqué también pues las salsas que tienen. Ellos también te ponen ensaladas, que le puedes poner la ensalada que tú quieras. Usualmente yo lo lleno de ensalada y le coloco un poco de salsa. No soy muy fanática de rellenarlo así de salsa. De hecho, usualmente no me gustan los puestos donde te colocan la salsa, como en Venezuela. En Venezuela usualmente te colocan la salsa sin que tú como que le puedas decir, mira,
no le pongas tanta salsa. Si le ponen salsa, le ponen un montón de salsa, así que es preferible decirle, mira, no le pongas salsa. En cambio acá te lo ponen solo la carne, el jamón, el queso, pero no te colocan salsa. Tú le pones la salsa a tu gusto, así que por ahí está muy bien. Y esto no es comida si no se toma con, o sea, con Coca-Cola. No se come con Coca-Cola, por favor, o sea, no lo va a comer con agua. Y que bueno, me da una Coca-Cola light, no, eso no existe aquí. Soy sincera, esta zona, o sea, toda esta zona de Puerto Madero, la costanera, me encanta para tomar fotos. Lo único malo es que, como pueden ver, se escucha mucho el ruido de camiones, de autobuses, porque pasan constantemente autobuses, camiones y demás. Entonces grabar aquí es de verdad súper difícil, sobre todo para mí que todavía no tengo micrófono. Sin embargo, me encanta, es un lugar perfecto para venir a comerte algo, a caminar. Me encanta tomar fotos acá, la luz es excelente para tomar fotos. De hecho, tengo muchísimas fotos acá. Seguramente si me siguen por Instagram verán más de una de mis fotos acá. Realmente me encanta, espero la próxima vez venir con más tiempo y poder entrar a la reserva, porque hasta el día de hoy, o sea, ya llevo casi un año en Buenos Aires y todavía no he entrado a la reserva. Si me pueden creer eso, todavía no entro, de verdad es imperdonable. Acá, si vienes para acá, lo más probable es que entres a la reserva solamente por curiosidad. Sin embargo, yo siempre llego tarde o la reserva está cerrada por alguna razón. A veces llueve y como se empantana todo, pues cierran la reserva. Sin embargo, se ve que es súper bonito. Me imagino que si de este lado es bonito, del otro lado debe ser mucho más bonito y más fotogénico. Así que espero pronto visitarlo. La torre, el camión. Afortunadamente me vine bien abrigada porque acá hace mucho frío, más frío de lo normal. O sea, en la otra zona, en la zona donde yo vivo, no está tan frío, la temperatura no está tan baja como acá. O sea, que hoy está haciendo frío del invierno pasado, que realmente no es tanto frío, pero es como para abrigarte, porque si no te abrigas, lo más probable es que te enfermes. Realmente que acá baja más la temperatura. Me he dado cuenta que acá usualmente está más frío y también hay más brisa. Acá hay más brisa, entonces lo más recomendable es traer tu suétercito, porque acá también es muy común que de pronto comience a... O sea, está haciendo calor y baje la temperatura en unas cuantas horas, baja mucho la temperatura, entonces es recomendable traerte tu suéter o tu chaqueta por si acaso. Algo que me encanta también de comer acá es que hay un montón de periquitos que son verdecitos y son súper gorditos, me encantan. De hecho, estaba como que me quiero llevar uno a mi casa, pero por supuesto que no. Las palomas, es verdad que a mí no me gustan para nada, me parece que son como, no sé, cochinas, no me gustan. Pero los periquitos verdes, seguramente si vienen los van a ver, están por los árboles. De hecho, eso que escuchan son los periquitos que andan por ahí comiendo pan, la gente les da comida, entonces todos están gordos, las palomas y los periquitos están gordos. Y bueno, chicos, así finaliza el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño paseo por la costanera. Recuerden suscribirse al canal si les gustó. Además, recuerden seguirme por mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Los links están en la descripción. Ahí siempre coloco contenido extra que no coloco por acá. Así que vayan y síganme. In the stillness somewhere.